Peña, soy 084 y vamos a pasarlo puta madre con nuestra fucking elíptica. También vamos a hacer ejercicio con nuestras mancuernas que vemos aquí. Oh sí, baby, están ahí las dos, ¿vale? Y sin más, vamos a ponernos a ello. ¡Let's fucking go! Oh sí, nena, cómo te echaba de menos. Vamos a empezar y voy a explicar qué es lo que vamos a hacer hoy. Hoy estamos a día 17 del 9 de 2020. Voy a poner la banda. La banda, a ver, es orientativo, recordad, ¿vale? Unas marcarán una cosa, otras otra, no os preocupéis, ¿vale? Hace un día, hoy, un poco mierdoso, pero no pasa nada, porque estando en casa y teniendo una fucking elíptica en casa, se puede hacer ejercicio siempre que te dé la gana, aunque nieve fuera, ¿vale? ¿Vamos a hacer HIIT? ¡No! ¿Vale? HIIT lo hemos hecho el otro día. Lo que sí tengo pensado hacer es un directo dentro de poco, ¿vale, chicos? Voy a hacer un directo antes de que acaben las vacaciones, o sea que probablemente la semana que viene. Concretaré en el próximo vídeo de elíptica, ¿vale? O sea que iros preparando. Vale. Para hoy vamos a intentar hacer media hora o 35 minutos. Pero no cualquier tipo de media hora 35 minutos. No. Vamos a utilizar mancuernas. Vamos a utilizarlas y vamos a hacer ejercicios para el tren superior. No solo vamos a entrenar el tren inferior hoy, ¿vale? Hoy vamos a hacer ejercicios para bíceps, ejercicios para tríceps y ejercicios para hombro. Vamos a coger las mancuernas. Después de hacer el calentamiento, como siempre, de 5 minutos, ¿vale? Haremos el ejercicio. Haremos primero curl, luego martillo, luego en prono. Después para tríceps lo pasaremos por detrás. Bajamos. Vale, vamos a ir haciendo un circuito para que no se nos haga monótono. Vale, vamos a hacer algo nuevo. Vamos a cambiar un poco. No se puede estar siempre en lo mismo, ¿vale? Si no, uno acaba en la rutina y se acaba aburriendo. Hoy, elíptica con mancuernas, para cultivar estos brazos que el señor me ha dado, ¿vale? Bueno, ¿qué tal vais por ahí? ¿Todo bien? Yo sigo igual. Estoy de vacaciones, estoy contento. No estoy trabajando, o sea que muy a gusto. Hago mis cosas de la casa, entreno, grabo, edito, subo. Y estoy con mis hijos y mi mujer, pasándomelo estupendamente. Y aún encima me pagan por ello. Vale. Entonces, me seguís diciendo que haga ejercicios más largos, pero ya os he dicho que los ejercicios largos yo estoy en contra de ellos. Prefiero hacerlos concentrados que largos, porque así la espalda no sufre tanto. Daros cuenta que es uno de los inconvenientes, de los pocos inconvenientes que tiene esta máquina. Ese es uno, ¿vale? La espalda. La espalda sufre mucho con esta máquina. Si estamos mucho tiempo encima de ella, ¿vale? Daros cuenta de que estamos haciendo un movimiento anormal en la cadera, que lo que hace es un movimiento de rotación todo el tiempo. Pum, una pierna a la otra pierna, una pierna a la otra pierna. No es como andar, ¿vale? Hay como un pequeño giro y eso, bueno, pues puede hacer un desgaste anormal de lo que viene siendo la parte baja de la espalda, ¿vale? Mucha gente además, si te encorvas, peor todavía, ¿vale? Encorvarse para coger velocidad o para una postura temporal, ¿vale? Intentar siempre ir erguido, ¿vale? No digo que vayas así, pero se puede hacer las cosas, pues, ni para uno ni para otro, ¿no? Vale, nos queda 1 minuto 20 y vamos a empezar con la ronda de ejercicios, ¿vale? Vamos a hacerlos como seguidos. ¿Cuánto peso tengo yo aquí? 4 kilos en cada mano. Está más que bien, porque como voy andando, es para no descompensarme demasiado, ¿vale? Pues sé que puedo con bastante más y posiblemente vosotros también, ¿vale? Es que esto me ha surgido porque una chica me dijo, ¿puedo utilizar las mancuernas de 2 kilos mientras hago el ejercicio? Sí puedes. Así que adelante y dale caña, ¿vale? Vamos a hacerlo hoy. Esto que acabas de decir tú, lo vamos a hacer hoy. Today. Lo subiré quizás mañana, pero hoy, ¿vale? A ver si lo he subido por la noche. Bueno. Vamos allá. Cogemos las mancuernas, una y la otra. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vale, vamos a hacer curl. Mirad. 1, 2, 3, 4, natural. 5, 6, 7, 8, 9. Venga, 10. Perfecto. Paramos un poco, ya las voy a llevar un rato, ¿vale? 30 segundos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 últimas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos allá, vamos a dar a martillo, que es poniendo la pesa así, ¿vale? No así. Venga, vamos allá. Venga. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estupendo. Podéis parar, bajarlas, ponerlas en los cuernos, porque todas las elípticas tienen estos cuernitos y las podéis poner aquí medianamente, por si queréis descansar los brazos un poco, ¿vale? Vale, siguiente ejercicio. Vamos a hacer ahora en prono, ¿vale? Subimos de bíceps, pero con la muñeca hacia abajo, ¿vale? 30 segundos de descanso. Ya llevamos como unos 7, 8, 9, 10 más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 últimas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale, vamos a coger y vamos a hacer así, ¿vale? Movimiento parece de Tyrannosaurus Rex, ¿no? Ahora un poco a lo mongol. Vamos allá, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, hemos acabado lo que sería los tres ejercicios correspondientes a tríceps, a bíceps. Pero esto hay que repetirlo como cuando hacemos hipertrofia, 3 veces, ¿vale? Para que sea efectivo. Mínimo 10 veces, 10 repeticiones, 3 series, ¿vale? Hemos hecho la primera. Vamos a ir a por la segunda. Volvemos a empezar con curl. Curl, martillo, pro, ¿vale? Vamos allá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos allá, venga. Las cogemos y de nuevo. 1, 2, venga, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, estupendo, 10, estupendo. Descansamos 30 segundos. 2, 3, ¿qué tal vais? 4, 5, esto para tener superior un poquito de concentración. 8, 9, 10 más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 últimas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Venga, martillo toca ahora. Venga, vamos allá. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estupendo. Bajamos. Perfecto. Y perfecto. Vale. Vamos bien. ¿Vais bien o no? Vamos bien, venga. Descansito 20 segundos. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 últimas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos allá, venga. Perfecto, las cogemos para arriba. 1, 2, 3, 4, opa. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, nos quedaría la última serie y pasaríamos al tríceps, ¿vale? Intentar no estar todo el tiempo con la mancuerna porque si no la carga de la espalda va a ser superior a la normal y os puede hacer daño, ¿vale? Venga, vamos bien. 25 segundos de descanso. 2, 3, 4, 5, dame 10 más. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 últimas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos allá. Venga. Curl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estupendo. Le dejamos. Venga. Descansamos 25 segundos. 2, 3, 4, 5, 10 más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 últimas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Martillo. Vamos allá. Las cogemos. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estupendo. Venga, las dejamos. Vamos bien, ¿eh? Vamos muy bien. 2, 3, 4, 5, 10 más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 últimas. Vamos a hacer ahora tríceps. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así. 1, 2, como si fuéramos a sacar de banda en el fútbol, como si fuésemos a tirar un balón, ¿vale? Venga. En 5, 4, 3, 2, 1. Es un corazón de amor. Vamos a ver. Vamos allá. Como si sacásemos de banda, ¿vale? 1, 2, 3. Perfecto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estupendo. Bajamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a hacer la patada de tríceps por individual, ¿vale? Vamos a hacer así primero y luego del otro lado, ¿vale? Venga, 5 últimas. 2, 3, 4, 5. Cogemos una mancuerna, solo una. Eso es. Y nos agarramos y un poco nos echamos para adelante. La postura sería esta para que la veáis mejor desde el principio, ¿vale? Ahí, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien. Vamos bien. ¿Vale? De tríceps solo vamos a hacer esos dos, ¿vale? Porque no tenemos otra manera de hacerlo aquí, ¿vale? Sería muy incómodo. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a volver a hacer saque de banda y patada de tríceps, ¿vale? Muy bien. Y luego, cuando hayamos acabado las tres veces de esto, vamos a pedalar un poco más, pero con las mancuernas cogidas. ¿Qué os parece? ¡Bien! Pues ya está, ¿vale? Vamos allá. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Muy bien. Vamos a sacar de banda la pelota, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estupendo. Vamos muy bien. Vamos estupendísimamente. Estamos en la segunda de tríceps, ¿vale? Vamos a hacer ahora, en 15 segundos, patada de tríceps, ¿vale? Venga. 2, 3, 4, 5, 10 últimas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
cogemos la mancuerna, para que lo veáis bien distelado primero. Venga, nos apoyamos. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estupendo. Nos queda una sola de tríceps, ¿vale? Estamos, eso es. Venga, venga, 20 segunditos de descanso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos allá. Venga, sacamos de banda. Venga, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estupendo. Bajamos. Muy bien. Vamos, fenomenal. Última de patada de tríceps. Creo que ya es, ¿no? En el segundo se dice 3. No pasa nada. 3, ¿vale? Luego vamos a hacer un poco de hombro. Tren superior, chicos. Menos pecho y espalda. Hoy los brazos los vamos a poner así. Los vamos a poner. Vale, vamos bien. Vamos a hacer the last one en esto, ¿vale? Cogemos. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estupendo. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estupendo. Dejamos esto aquí. Muy bien. Vale. Hemos hecho tríceps, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer hombro, ¿vale? ¿Con qué ejercicio vamos a empezar? Parece que aquí no estoy muy bien situado, pero tal sería empezar con aperturas, ¿vale? Que vamos a hacerlo, venga. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos allá. Estamos. Vamos allá, venga. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estupendo. Bajamos. Vamos muy bien. Estamos bajando, estamos perdiendo un montón, estamos gastando un montón de energía, ¿eh? Estamos utilizando todo el cuerpo, pero ahí de manera fuerte, de manera bien, ¿no? Vale, siguiente ejercicio. Después de apertura, como no doy hecho para adelante, hacemos militar hacia arriba, ¿vale? Esto. ¿Vale? En 20 segundos, venga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos allá. 10 más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, militar. Vamos para allá. Venga, así para arriba, venga. 1, 2, 3, 4. Es muy poquito peso, ¿vale? Pero como estamos haciendo esto, 9, 10. Nos puede valer. Esto es para quemar energía, ¿vale? Y para poner un poquito fuerte la parte superior. Lo estoy haciendo con 5 kilos en cada mano. Poquito. Venga, vamos bien. Vamos a hacer otra vez lo mismo 3 veces, ¿vale? En la primera ya lo hemos hecho. Ahora vamos de nuevo otra vez con las aperturas, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 últimas. 2, vamos bien, ¿eh? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos allá. Venga, bien y bien. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, perfecto. Bajamos, le ponemos aquí. Eso es. Vale, muy bien. Vais bien, ¿eh? Venga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, militar ahora, venga. Vamos allá. Estás yendo muy rápido. Que no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estupendo. Vale. Nos quedaría solo una, ¿vale? Bien. Luego haremos un poco antebrazo, que es ir con ellas así, haciendo esto, este movimiento hacia adentro y ya. Luego acabaremos el entrenamiento hasta el minuto 30 o 35 con ellas, ¿vale? Haciendo el movimiento. Así, ¿vale? ¿Os parece bien? Sí, no, no lo sé. Bueno, va a ser así hoy, ¿vale? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos allá. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estupendo. Vamos allá. Solo nos queda militar, ¿vale? Venga, muy bien, vamos bien. Venga, 20 segundos de descanso. 2, 3, si esto no es quemar energía, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, último. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos allá, militar. Venga, venga, vamos allá. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, estupendo. Vale, vamos a dejarlos aquí un rato y ahora los vamos a coger y hacemos un poquito de antebrazo y ya está, ¿vale? Y luego ya subiremos un poco más el nivel de resistencia y acabaremos el ejercicio, ¿vale? Venga, vamos allá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 últimas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Las cogemos. Y vamos a hacer este movimiento, ¿vale? Durante un minuto. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 2, 3, 4, hay que hacer 60, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, la mitad, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, quedan 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 últimas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vale, habríamos acabado ya con las pesas, yo las tiro ahí, porque tengo un sofá muy espacioso, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a reventarnos un poco más. Subimos al 4, ¿vale? Y aumentamos un poco la intensidad. Vamos a ir así durante 5 minutos. ¿Qué tal el ejercicio? Bien, ¿no? Notamos los brazos que hemos hecho ejercicio. Tampoco no demasiado, porque vamos aún encima subidos en esto. Entonces, tampoco hace falta ponerse tan loco, ¿no? Vale. Bueno, el ejercicio de hoy es diferente, no es HIIT, pero es concentrado, porque si os dais cuenta, estamos haciendo un ejercicio y un sub ejercicio a la vez, ¿vale? Entonces, estamos utilizando
muchísima capacidad de nuestro cuerpo para hacer todo ese movimiento, ¿vale? No hace falta, esto más bien sería resistencia y potencia, ¿vale? Otras veces solo hacemos fuerza, otras veces solo resistencia y otras veces solo velocidad, ¿vale? Entonces, hoy le enfocamos de manera diferente para cambiar un poco, ¿no? Si no, siempre lo mismo, agota. Por Dios, ¿por qué no sopla nada de aire? Necesito aire. ¡Qué mierda! Vamos bien, venga. Ir pensando que estamos subiendo ahora una montaña. No con mucha inclinación, pero con inclinación, ¿vale? Porque estamos en el nivel 4, ¿vale? Y en esa montaña ahora, imaginaros que estamos por el medio del monte, ¿vale? Estamos subiendo. Esa montaña ahora se pone un poquito más pendiente. En el 5. Venga. Vamos subiendo, ¿vale? Vamos subiendo bien. Lo estamos haciendo. Estamos subiendo y estamos mirando para abajo. Y estamos viendo que ahí va la altura de narices. Pero vamos bien. Todavía podemos, ¿vale? Pero ya estamos llegando casi arriba. Y entonces la cosa se relaja. Sigue con pendiente, pero menos que antes. Vamos bien. Y es que alivio. Y ahora se pone un poco con menos pendiente. Estamos en el 2 ahora. Casi en llano. ¿Vale? Un trote bueno, en llano. La montaña se ha convertido en explanada porque ya hemos llegado a la primera cima y ahora estamos viendo la segunda, que vamos a llegar en 20 segundos porque vamos a una buena marcha, ¿vale? Vamos a una velocidad de 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vamos bien, ¿vale? Venga, ya estamos llegando. La cuesta empieza a subir un poco, ¿vale? Estamos en el 4. Me he confundido, ¿eh? Ahora mismo estamos en el 4. Vale, estamos subiendo un poco, ¿eh? Estamos subiendo de nuevo. Vamos bien. Saludamos a nuestra abuela. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vale. Seguimos. Y vamos viendo la naturaleza. Los árboles y todo. Huele a pino, huele bien, ¿vale? No como en mi habitación ahora mismo. No huele bien, ¿vale? Y eso que tengo la ventana abierta. Pero aquí hay un hombre. Un hombre con sudor. Vamos bien. La cuesta se vuelve a poner un poquito empinada. Estamos en el 5. Pero podemos con ello. Porque somos unos cracks. Vale. La estamos viendo. Vemos el final. Está nuestro primo arriba. Que ha ido moto muy capullo. ¡Ja! He ido moto y he llegado antes que tú. Lo sé. Pero a ti se te ha quemado la moto por subir esta cuesta. Y a mí no. Efectivamente su moto echa humo. Pero nos da igual. Pasamos de él por el listo. Y llegamos de nuevo a una explanada. Bajamos otra vez al 4. La explanada tiene un poco de inclinación. Un poquito solo, ¿vale? Y se está acabando. Y estamos en el 3 de nuevo. Estamos casi en llano. Hay una pequeña elevación. Pero muy poco, ¿vale? Bien. El camino ahora tiene un problema. Se va a cortar. No es que nos vamos a caer y morir. Hay una tierra que vamos a tener que atravesar. Una tierra sembrada. Cuesta mucho andar por ahí. Es casi como andar por la playa. ¿Qué nos va a pasar ahora? Subimos 3 niveles. Eso es, ahora mismo estamos en el 6. Cuesta mucho. Pero podemos. Son solo 100 metros, ¿vale? Venga. Vamos bien. Va bien la cosa, venga. Pasamos estos 100 metros y estamos a punto de llegar a una playa. Una playa muy guay, de arena blanca y agua turquesa. Y allí nos están esperando con vuestra bebida preferida. ¿Cuál es vuestra bebida? ¿Cuál es vuestra bebida preferida? La mía, muy fría, perdón, cerveza. La cerveza muy fría es mi bebida preferida. Incluso a veces con un poquito de limón. Cerveza con limón o también el archiconocido calimocho, vino con Coca-Cola y hielos. Estupendo. Una bebida que entra bien siempre. Y si le cascas un limón encima, mucho mejor. Hemos llegado a la playa. Estamos antes de llegar a la playa. Es un camino normal. Estamos en el 4. Hay un poquito de elevación. Se para. Estamos en el 3. Y naturalmente para llegar a la playa hay que bajar. Vamos al 2. Ostras. Se ha soltado de todo, ¿vale?
Van las piernas solas, pero vamos bien. Vamos a un trote bueno, vamos a un trote veloz. Vale, vemos la playa, huele a mar, huele bien, suenan las olas. Y cuando lleguemos a la playa, pararemos y disfrutaremos. Cuando lleguemos al agua, de momento estamos llegando, la estamos viendo, ¿vale? Estamos en plano, en plano. Entonces, de momento no hay resistencia. Pondré resistencia cuando lleguemos a la arena. No nos queda mucho, porque vamos a un trote cochinero, vamos a un trote bueno. Nos mira la gente, le mandamos besos. Oh, sí, baby. ¿Qué tal vais? ¿Todo bien? Yo aquí estoy. ¿Cómo vas tan sudado a la playa, guarro? Lo sé, no pasa nada. Hay otros que hacen otras cosas del agua. Yo no digo nada. Todos tenemos problemas. Vamos bien. Estamos llegando. Estamos llegando. Y se pone un poco complicada ya la cosa, porque empezamos a pisar la primera tierra, que no es de arena ni nada, de playa. Pero está más duro. Estamos en el 3. Un poquito más. Nos estamos acercando ya a la playa, playa, arena como tal. Y ahora viene lo malo. Está en baja mar, está la marea baja, está a tomar por saco, o sea que hay mucha playa hasta llegar al agua, ¿vale? Pero nosotros vamos a llegar, porque ya estamos ahora mismo en la arena. Hemos pisado la arena, estamos en el 5, ¿vale? Como siempre, la playa arriba de todo tiene la arena muy blanda, te entierras. Pero a medida que vamos a llegar al agua, se va poniendo más dura y es más fácil, ¿vale? Pero es una playa larga, es la típica playa grandísima, ¿vale? Y pero ya estamos llegando, son unos 100 metros para llegar al siguiente nivel de tierra, que está más durito, ¿vale? Venga, vamos fenomenal. Estamos ya llegando, vemos a la gente en las toallas, les estamos echando tierra por ir corriendo, nos están insultando, ¡cabrón! No sé qué, va, lo típico, ¿no? Vamos bien, no os preocupéis, vale, ya pasamos el nivel de tierra súper blanda. Ahora estamos en el nivel de tierra más durilla, en el 4, que está pichipichá. Y vamos bien. Ya nos cuesta un poco menos. Esta tierra dura poco, ¿vale? Porque ya se va a poner todavía más dura y así es más fácil para nosotros. Estamos en el 3. Vamos bien. Ya casi podemos sentir la humedad en nuestros pies. Seguimos andando, corriendo. Vamos, perdón. Los niños hacen castillos en la arena, porque esa arena dura ya. Le rompo un castillo sin querer porque voy corriendo. El padre me viene detrás. Corremos un poco. ¡Haber mirado! ¡Coño que me caigo! Vale, seguimos. No hagáis el tonto como yo. Vale. La arena se pone cada vez más dura. Eso es. Y estamos llegando al agua. Sentimos el agua en nuestros pies y nos gusta. Notamos la arena dura, todo muy frío, incluso alguna concha de almeja moviéndose por ahí. Como nos vemos tan bien y tan seguros, decidimos trotar un poco en el agua, dirección La Coruña, mismamente, ¿vale? Entonces, la arena es dura, pero el agua nos da resistencia. Al 3 de nuevo. Y vamos a trotar un ratito hasta el puesto de la Cruz Roja para echarme algo en las ampollas, que me he quemado los pies, ¿vale? Vamos fenomenal. El agua está muy buena. Nos salpicamos al correr porque nos gusta. Vamos bien, ¿vale? Qué bien. Cómo sopla el aire. Vamos a avión con típica publicidad. Monta tu negocio. Bueno, lo típico, ¿no? Vale. Estupendamente. El puesto de la Cruz Roja está allí. Pero por desgracia, el puesto de la Cruz Roja está arriba. Entonces tenemos que volver a subir por la arena. Tenemos que volver a subir resistencia. Pero no pasa nada, porque podemos con ello, ¿vale? Y ahí se acabará nuestro trayecto, porque nos atenderá la Cruz Roja y nos comeremos un bocadillo, que es lo nuestro. Estamos haciendo un gran ejercicio hoy. Una imaginación. Poneros en el ambiente, que seguís por la playa. Vais bien, os sentís bien. Dices, joder, qué cuerpo tengo. Y seguimos perfectamente. Vale. Empezamos a mirar para la derecha, porque vamos a subir. Entonces subimos ya para arriba. Al padre de antes le hemos dejado atrás. La arena todavía es dura, así que no hay resistencia. Estamos saliendo ya del agua. Tocamos la arena solo. Nos vamos secando. Hace un día típico de calor. Bien. Pero no pasa nada, porque son las 11 de la mañana y se está, hace calor, pero tampoco es sofocante. Vale. Vamos bien. La arena
se empieza a ablandar. Estamos en el 4. Vamos bien. Estamos subiendo. Estamos subiendo. Vemos a lo de la Cruz Roja, que nos saluda. Nos está diciendo que vayamos más despacio, porque estamos llenando toda la gente de arena. Pero nos da igual. Cada uno hace lo que quiere en su imaginación. Vamos bien. ¡Ah! Toma arena. Sin más. Vale. Ya casi llegando arriba de todo, la arena todavía está más blanda. Y nos ponemos al 5. Nos cuesta más, pero vamos bien, ¿vale? Estamos llegando cada vez más cerca. Ya salen 3 de la Cruz Roja. Uno para darme agua, el otro para curarme las heridas y el otro para darme un abrazo. Por lo bien que lo he hecho, ¿vale? Vamos bien. Estamos haciéndolo increíblemente. Venga. Ya casi llegamos. Y al final la arena se pone muy dura. Estamos en el 6. Pero solo es un trayecto muy corto. Vale. Esta arena dura poco. Y llegamos a las escaleras del paseo. Entonces se vuelve a poner duro instantáneamente. Al 3. Vale, perdón. Al 3. Ah. Subo las escaleras. Los de la Cruz Roja primero me vienen a dar uno el abrazo. Después bebo. Y luego me va a curar. Me va a curar. Y es cuando paramos, ¿vale? Vamos a parar. Buen trabajo. Bien hecho. Enhorabuena a todos. Y a los que no se quedan por el camino por haberlo intentado. Este ha sido un trabajo de fuerza, de resistencia y fuerza también otra vez. Porque hemos variado las intensidades. Ha durado alrededor de 38 minutos. Y vamos a parar en breve, en un minutito, para que llegue a los 40, ¿vale? 40 minutos en la elíptica ya está más que bien, ¿vale? Es un ejercicio ya muy, muy, muy decente, ¿vale? 40, 45. Yo más no me gusta, porque la carga lumbar es demasiado fuerte, ¿vale? Vamos a parar en 30 segundos. Venga. 29, 28. 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lo malo es que ahora ha llegado el padre del niño y tenemos que escapar. Hay que hacer un sprint de 20 segundos, ¿vale? Sí, 20 segundos, como los de HIIT. No pasa nada, ¿vale? Venga, vamos, venga. Agarraros si queréis, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se acabó, ¿vale? Lo habéis hecho fenomenal. No olvidéis de estirar, ¿vale? Es importantísimo. Vamos a bajar. ¡Oh! ¡Qué viajecito nos hemos dado, ¿vale? Vamos a bajar. ¡Ueba! Bueno, pues nada, peña, hemos hecho un ejercicio muy bueno, muy concentrado. 311. 311 calorías, ¿vale? Ha estado todavía un tiempo más. He ido a la cocina a comer algo y a tal, ¿vale? La he dejado un poquito más, no me he dado cuenta, 5 minutos más. Yo creo que unas 250, 275 calorías. Ha estado fenomenal. No era un ejercicio como tal de quema de grasas potente como pueda ser el HIIT, pero era un ejercicio muy bueno para el tren superior también, ¿vale? O sea que espero que os haya molado. Comentarios de like y justicia. Nos vemos en el siguiente. ¡Venga, chao!